Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. La BBC no tiene planes de volver a utilizar la IA para promocionar Doctor Who después de recibir quejas de los espectadores. Los equipos de marketing de la BBC utilizaron la tecnología como parte de una pequeña prueba para ayudar a redactar un texto para dos correos electrónicos promocionales y notificaciones móviles, cuyo objetivo era destacar la programación de Doctor Who en la BBC. Pero la corporación recibió quejas porque estaba utilizando IA generativa. Seguimos todos los procesos de cumplimiento editorial de la BBC y el texto final fue verificado y aprobado por el equipo de marketing antes de ser enviado, aseguró la BBC. No tenemos planes de volver a hacer esto para promover Doctor Who, agregó. La decisión de dejar de promocionar a través de la inteligencia artificial generativa representa un cambio significativo por parte de la BBC. La empresa dijo en un comunicado que la inteligencia artificial generativa ofrece una gran oportunidad para acelerar la creación de activos adicionales para poner en marcha más experimentos para más contenido del que estamos tratando de promocionar. La decisión del equipo de Doctor Who destaca los debates de la industria sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y la creatividad. En el Reino Unido, donde se produce Doctor Who, el organismo de comercio de productores PACT publicó recientemente principios para el uso de la inteligencia artificial en la producción nacional. Durante el fin de semana, OpenAI se dirigió a Hollywood para mostrar el potencial de su revolucionario software Sora a los estudios. Para más información relacionada al mundo de la tecnología, te invito a suscribirte al canal, también activa las notificaciones, deja tu opinión acerca de este interesante tema en los comentarios y un gran me gusta en el video. Yo soy Adolfo Pestana, esto es Hormiga TV y será hasta la próxima.